Avui ens hem desplaçat fins al Teatre Blas Infante i ens hem desplaçat fins aquí perquè tenim el plaer, el gust, l'honor, ho podem dir de moltes maneres, d'entrevistar Miguel Poveda. Miguel, hola, bon dia. Hola, bon dia, com estàs, carinyo? Jo estic molt bé. De fet, una de les coses millor que té entrevistar aquest home és que sempre estigui cansat, vingui sense dinar, vingui sense esmorzar. Sempre és un plaer perquè sempre ho posa tot molt fàcil. A més, avui tenim l'oportunitat d'entrevistar-lo perquè no només estarà a Barcelona 4 dies presentant aquest magnífic, aquesta joieta de disc que es diu Sonetos i Poemes per a la Libertat, sinó que, a més, acaba d'estrenar una cosa que és l'aventura més gran que un pot viure, que és la maternitat, en aquest cas la paternitat. Sí. Com es presenta aquesta gira, aquests 4 concerts a Barcelona? Bueno, con mucha ilusión, molta ilusión, porque estic una mica como a casa meva, y 4 días, ¿no? La cosa esta de ir todos los días al teatro, o sea, la rutina esa me gusta, ¿no? Porque normalmente siempre vas un día, vas para otro lugar y vas viajando, ¿no? Vas moviéndote continuamente. Y la rutina de ir al mismo teatro todos los días, eso me encanta. Cada vez que lo he hecho ha sido maravilloso. Es agotador un poco, pero me encanta. Aquí en casa, a casa meva será menos agotador que en otros lugares, seguro. Aquesta entrevista la podríem començar a perfilar amb molts noms propis. Des de Pedro Guerra, sí, fins als teus lacaios ja, sí, el Joan Albert Amargós i també Chicuelo, però també hi ha col·laboracions de luxe, Ana Belén, en aquest disc, i si ens posem a parlar dels grans clàssics que heu musicat, ja és que és per caure d'esquena. Sí. ¿Cómo va a comenzar esta aventura? Bueno, la selección la estaba haciendo Luis García Montero y para Pedro Guerra. Y Pedro Guerra pues llevaba tiempo haciendo música a todos estos sonetos, tenía como 30 o 40 sonetos. Y yo había trabajado alguna vez con Pedro Guerra y los dos teníamos muchas ganas. Entonces él de repente pensó que ese disco lo tenía que hacer yo y no él, y empezó a enviarme propuestas de sonetos y poco a poco me fui enamorando del proyecto, porque me parecía que iba a emprender un viaje, si entraba ahí, de aprendizaje, del disfrute, de la belleza de todos esos textos y de esa música de él, y que yo además ya tenía también musicalizado algunos sonetos y que podíamos hacer conjuntamente algo interesante, ¿no? Hemos tardado como 5 años, porque yo en ese momento estaba grabando Artesano, que era el disco mío anterior de flamenco, pero no me pude resistir y fuimos incluyéndolo en directo, de manera que han ido rodándose también en los escenarios, y cuando ha llegado al estudio de grabación han tenido un cierto ya rodaje. Todo el proceso de grabación también en el estudio ha sido maravilloso, y ahora ya en la gira es el disfrute ya máximo. Creo que es el trabajo que he hecho hasta ahora que más he disfrutado. És el treball en què més has gaudit, però alhora també és el més valent. Tu ja, de per si, ja ets una persona valenta, una persona que no li agrada quedar-se amb allò que està establert, que t'agrada trencar doncs, esquemes i traspassar murs. És valent, deia, perquè és potser el teu disc menys flamenc i, curiosament, també el que et pot valer o el que t'ha valgut ja la 5ª nominació al Grammy. Bueno, no sé realmente si es una actitud de valentía, es una actitud más bien de libertad, de querer disfrutar, de aprender, de hacer buenos trabajos. ¿Eres un poco culo inquieto? Eso sí, eso sí. Pero bueno, incluso he tenido trabajos mucho más arriesgados, porque grabar un disco en catalán también. Sí, amb aquell magnífic, no? Aquell, jo dic aquell perquè és el meu preferit, el final de sí, Joan Brossa. De Joan Brossa, sí. Però és que tens en aquell desglàs ja també autèntiques joies, ets un apassionat de la poesia. I aquí, en aquest últim, jo crec que també és una declaració, hi ha una declaració de principis que Lorca és l'únic que repite. Sí, perquè m'encanta. Federico és ese, sempre lo digo en muchas entrevistas, és ese poeta que de forma imaginaria, pues es, evidentemente, también es como algo tuyo, ¿no? Es un compañero tuyo, es un amigo, es un familiar, es alguien con quien estoy muy sensibilizado. He leído mucho más de él, no solamente de su poesía, sino su biografía, y sus características personales se asemejan a mi forma de sentir también, y encuentro similitudes. Y es como cantarle a un amigo, ¿no? Todo lo que escribe me hiere, como si le doliera también a un familiar, a un amigo, ¿no? Y me encanta mucho su poesía, así que he repetido, sí, claro.
De hecho, es un caso de esos en que no se resignó a tener que sufrir por el hecho de sentir de otro modo, ¿no? Así es, y en una época en la que sí que tenía mucho más mérito ser valiente, hoy día no, porque ya ellos lo fueron en su época, ya ellos han roto muchos muros y han labrado un camino para que nosotros lo tengamos más fácil, ¿no? Desgraciadamente todavía ocurren cosas que damos pasos atrás, que eso me parece todavía ir en contra de natura, pero aquí estamos para luchar contra ese tipo de Veus com cosas. sí que és un tio valent, ja ho deia jo. Estrenaves també Paternitat, l'Àngel. Et Sí. deixa dormir o no et deixa dormir? Bueno, lo normal. Perquè m'han xivat que és molt bo. Sí, és molt bueno. És molt bo, es porta molt bé, és un verdadero ángel. I bueno, també tinc molta ajuda, no? Sí. Sí. Bueno, tots els primerencs, los primerizos, sempre ens han d'ajudar. Què has après amb ell? Perquè això sí que és un aprenentatge constant. Què has après? Bueno, a que se te quitan las tonterías. Es decir, la vida es eso, ¿sabes? Su mirada, su. Estando en este medio artístico, ¿no? Donde todo, o gran parte es como fantasía y hay mucho Todo va de muy mentira, deprisa. ¿no? Y hay mucha mentira también y todo. Uno se tiene que aferrar a lo que es la verdad de las cosas, ¿no? Y a mí me ha aportado también ilusión por seguir en mi profesión, por tener ganas de cantar por alguien, por dar una educación, por dar un volcar amor. Y me ha aportado mucha inspiración para seguir cantando, por supuesto. Una inspiració que podreu tastar i podreu meravellar-vos aquests dies al Coliseu on estarà presentant aquests sonetos i poemes per a la libertad. Miguel, ha sido un placer otra vez. Igualmente, Carmen. Que vaya Volver a muy hablar bien. contigo. Sí, que vagi molt bé, benvingut a casa teva, sobretot en aquest teatre que et va veure néixer artísticament, diem-ho. Sí, la primera vegada que vaig cantar va ser aquí, el 19 de novembre de l'any 88, fa 27 anys ja. Ara això ha sonat a batalletes de gent gran i l'any no sé què, no sé Ai, què. sí, a veure, a veure. Gràcies i que vagi molt bé. Sempre és un gust sentir-lo parlar, Miguel Poveda, i parlar amb ell ja, ni t'ho explico, i tu saps millor que jo, que també li vas fer una entrevista que veurem aquest vis a vis, dijous, aquest dijous. A 2:15 de la nit. A dos quarts Un d'onze pitet de ens la haurien nit, oi, de tant. posar tots, eh? Vull dir, quan es parla amb ell. Escolta, i tot i que parla del seu disc Menys Flamenc, Miguel Poveda no ho pot evitar, el seu segell és flamenc absolutament. De flamenc seguim parlant. Avui la cançó del dia és La guitarrina de les Migues, amb Alba Carmona al capdavant. Quatre noies que toquen i canten fantàsticament, a mi m'encanten, i que aquesta nit podem veure a la sala Luz de Gas. Ens ho afegim també a l'agenda, si et sembla, Tuti. Oh, i tant. Gràcies. A tu. Com sempre. Fins la setmana que ve. Marxem amb la cançó del dia, amb les Migues, no sense abans recordar-vos que podeu continuar amb nosaltres a xarxes socials, al canal YouTube del programa i al web de Televisió Badalona, tlb.cat. Tornem demà amb més coses. A 1:15. Gràcies. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Allá mi prima hermana, una dulcera lotera. Le compra un vestido y no le paga la costurera. Ya la guitarrina su padre le va a comprar para la feria. Hay un montón de mila, pero dime qué motivo te ha dado yo, que pa' que tú no me dejes vivir tranquila y maldiga mi corazón. Leré, ay, leré, 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 ay, leré, leré, ay, leré, leré, leré.